Tengo el único día, querida gente de YouTube. Ok. Dejemos a un lado estos famosos tops y enfoquémonos en algo más específico. Tal vez en algún lugar te pusiste a pensar qué hubiera pasado si los españoles nos siguieran explotando. Wow, cuántas cosas cambiarían, ¿no? Pero gracias a Dios, hubo hombres que dieron su vida para que Bolivia y Sudamérica sea libre e independiente. Pero recordemos que no solamente fueron hombres, sino que también hubo mujeres, mujeres guerreras que dieron su vida por sus hijos para que tengan un futuro mejor. Y entre todas las mujeres que lucharon en ese tiempo, hay una mujer muy reconocida por su valentía y pelea en batalla. Y su nombre es Juana Azurduy de París. Y es en este video en que hemos de hablar de su vida. Juana Azurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy. Y tu galope audaz, doña Juana Azurduy. Juana Azurduy nació en una fría mañana, un 12 de julio de 1780, en La Plata, o como se conoce ahora, Chuquisaca. Tuvo una hermana menor, llamada Rosalía. Su padre, un hombre blanco, llamado Matías Azurduy, propietario de varias fincas y territorios. Su madre, Eulalia Bermúdez, campesina, que nació en Sucre. La familia de Juana Azurduy tenía su economía firme y segura, pero aún así Juana aprendió lo que es el esfuerzo y el trabajo. Lastimosamente, todo poco a poco cambió, y después Juana perdió a su madre, y luego también perdió a su padre. Todos los bienes y territorios, toda la administración, se lo quedó Petrona Azurduy, la hermana del padre de Juana Azurduy. Luego su tía mandó a Juana y a su hermana a un convento, pero no tardó mucho tiempo en salir de ese lugar. Después de salir del convento, se fue a vivir no tan lejos de las tierras de su padre, en la cual conoció a su futuro esposo, que era nada más y nada menos que Manuel Asencio Padilla, quien nació un 28 de septiembre de 1774, y su padre llamado Melchor Padilla y su madre llamada Eugenia Gallardo. Juana Azurduy y Manuel Asencio se hicieron buenos amigos, hasta que en 1805 su amistad se convirtió en amor. Juana Azurduy se casó con Manuel Asencio Padilla a los 25 años y Manuel a los 31, pero no solamente se unieron por amor, sino que también lucharon unidos por la independencia de Bolivia. Los primeros 5 años, Juana era feliz con sus 4 hijos, Juliana, Mariana, Manuel y Mercedes. En 1809, un 25 de mayo, se sublevó el pueblo de Chuquisaca, se destituyó al virrey y se nombró al gobernador Juan Antonio Álvarez. Un gran paso para la independencia, pero una mala noticia para España. Y como era de esperarse, iba a haber una gran batalla, por lo cual Manuel Asencio Padilla se fue como voluntario a la tropa de ayuda de las expediciones que enviaba Buenos Aires al Alto Perú, Bolivia. Y como era de esperarse, Juana Azurduy también decidió ir a la batalla con su marido. Juana y sus 30 fusileros más lograron defender el pelotón de Manuel Asencio Padilla. En uno de los asaltos, mató ella misma a un jefe de la fuerza enemiga. En 1810, el gobierno de Buenos Aires puso a Juana Azurduy como teniente coronel del ejército argentino. Manuel Belgrano regaló su espada a Juana Azurduy. A pesar de estar embarazada de su quinta hija, ella seguía luchando. Juana Azurduy y Asencio Padilla eran jefes de la milicia de Chuquisaca, por lo cual escogieron el modo de guerrillas. Un ejército poco numeroso que ataca al enemigo de manera sorpresiva. El punto es que en 1816, el 8 de marzo, Juana Azurduy organizó un ataque en el Cerro de Potosí, y el ataque salió victorioso.
tomando el estandarte del regimiento realista enemigo. El honor, el triunfo y la victoria estaba a su lado, pero recordemos que la guerra no es nada bonito. Lastimosamente vio a sus cuatro hijos morir en batalla. Y un 14 de septiembre de 1816, Juana Azurduy es herida en batalla. Manuel Asencio Padilla fue directamente a protegerla y al tratar de hacerlo fue capturado, asesinado y degollado por los realistas. Juana no tuvo opción en dejar el combate por el nacimiento de su quinta hija, pero cuando volvió, los realistas se batían en retiradas en todos los lugares, ya que parecía acabar todo. En sus últimos años, Juana Azurduy estaba en la pobreza y en el olvido, y sus tierras fueron quitadas por los realistas, y Juana Azurduy trató de poder recuperarlas, pero todo fue en vano. Hasta que llegó un 25 de mayo de 1862, Juana Azurduy dio sus últimos alientos de vida, observando cómo había tanta gente festejando el Día de la Independencia, y el sueño, la misión, ya estaba cumplida. Juana Azurduy de Padilla murió el 25 de mayo de 1862, en la pobreza y olvidada. Simón Bolívar dijo: "Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque ellos son los que lo hicieron libre". En este lugar, llamado la Casa de la Libertad, en este lugar se sepultó los restos de Juana Azurduy de Padilla. Un 25 de mayo descansa una mujer guerrera del país. La historia de Juana Azurduy tuvo momentos felices y tristes, tuvo momentos impresionantes y aburridos, pero eso es lo que le da sabor a la historia. Espero que te haya gustado, no olvides compartir con tus compañeros y amigos. Recuerda que no es mi culpa si no te suscribes ni le das like a este video, ¿ok? También recordarte que al salir de tu casa no olvides ponerte el barbijo y utilizar el alcohol para no tener problemas después. Eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.